Julius Henry Marx fue el genial comediante estadounidense de origen alemán que junto a sus hermanos revolucionó la comedia en los años 20. En la teoría clásica, para que el actor fuera reconocido, su parlamento necesitaba coincidir de manera directa con el guion. Es decir, si alguien mata de la risa a una espectadora por seguir al pie de la letra el texto, esas risas eran responsabilidad de quien escribía el libreto. Pero también porque planeaba los tiempos para hacer chistes con otros actores o creaba un distractor para la espectadora mientras que otro actor lanzaba el chiste. Sin embargo, en las comedias contemporáneas y en los contenidos de nosotros, los youtubers, que se parecen tanto, existe una compleja estructura que hace que la risa se ejecute y materialice de otra forma. Bajo el control operacional de los millennials, se recomienda a los usuarios el estricto rechazo a las estupideces y pendejadas que emanen de la autoridad influencer. Podrían existir casos en los que un actor o comediante improvisa sobre un guión, no lo planea, ni lo ayuda a ejecutar y aún así lanza apuntes chistosos. Puede ser incluso que ni supiera que iba a lanzar un apunte, pero aún así ser quien tiene el mayor grado de responsabilidad de las risas, pues domina el escenario y la cámara de tal forma que todos los que participaron en la ejecución del chiste hubieran podido haber sido reemplazados. Todos salvo precisamente Groucho Marx o Charles Chaplin. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls. Gracias a Chaplin y su doctrina de cine hablado después de ser mudo, muchos cuentachistes alrededor del mundo han sido juzgados y condenados por apuntes y desarrollos de lesa calidad. La gran mayoría de ellos en Colombia, como en Comediantes de la Noche o Sábados Felices, las risas no llegaron y al contrario, para los asistentes eran como torturas con chistes malos del tipo quietos o aprieto el gatillo. Pero a pesar de los malos apuntes, eran vitoreados gracias a los jaladores de aplausos y a los productores que creían que con eso ganaban rating. Esta teoría sustenta la cuantiosa pena que merece el principal protagonista de nuestra historia, quien debe ser condenado por las miles de estupideces y chistes forzados que lanzaba en ese programa, fundado en asocio con RCN, El Sitio y otros payasos cuentachistes colombianos. Pocos pueden decir que han hecho lo que han querido con sus vidas. Alejandro Riaño. Pues es tan sencillo como si no te hago reír, pues cambias de canal. Pero no me molesta que me ataquen a mí. En general me molesta que haya tanta agresividad y gente que quiera dañar a otra persona. Ese hombre, al lado de su hermana, estructuró e ideó un show en el Movistar Arena para recaudar fondos junto con 20 cuentachistes más para la construcción de un centro de recuperación de alimentos en Cartagena, el primer colegio guayú en la comunidad walirrumana y 17 casas en la frontera de Colombia con Venezuela. Pues eso dice ese man, pero fijo lo hizo para evadir impuestos. En ese show, estructurado jerárquicamente desde sus inicios, todos los que lo conformaron habrían podido ser reemplazados por otros. Desde los revendedores de boletas, logísticos y sonidistas, hasta los guardias de seguridad y fundaciones que fueron a buscar apoyo entre los asistentes. El único ser no esencial en todo el organigrama, el único que desde siempre ha tenido el mismo chiste en su mano, el hombre que desde atrás del escenario ha dictado parámetros mamertos y chistines sin gracia, el hoy payaso y bufón de turno, es Alejandro Riaño Pradilla. Él, el matachín, el cuentachistes deplorable, lo habría podido evitar todo. ¿Pero cómo iba a hacerlo si fue él quien la cagó?
Por esta razón era mejor que este wannabe gomelo bajito, sin gafas y con cara de orangután, se hubiera quedado de presentador para no entrar al mundo disque de la comedia. Él es la tormenta que se niega a abandonar los escenarios de nuestro país.